La divertida historia de cuando Shuge casi se casa con una fan. Hola, amigos. Soy Mar y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta sección de Mar Coreana, les traeré todos los martes, jueves y domingo todas las noticias de tus artistas favoritos de K-pop y K-dramas. No te lo puedes perder. El sueño de toda ARMY es poder conocer a los chicos de BTS. Hay muchas formas de poder conocerlos, una de ellas es en los conciertos. Ahí puedes tener la oportunidad de verlos de cerca y cantar sus canciones junto a ellos. Si tienes suerte, puedes estar tan cerca del escenario que puedes verlos frente a frente. Otra forma de conocerlos es por medio de los fan meetings. Estos son eventos en los cuales invitan a las celebridades y a sus fans, y estos pueden platicar y compartir un momento juntos. ¿Te imaginas poder ver a BTS así de cerca? ¿Qué le preguntarías a tu BTS si lo tuvieras enfrente? Se sabe que los chicos de Bangtan tienen encuentros con sus fans todo el tiempo. ¿Te imaginas ser una de esas afortunadas chicas? Muchas les dan obsequios o les escriben cartas. Y otras llegan a los extremos de declararles su amor. Bueno, las entiendo. Conocer a BTS es una oportunidad única en la vida y si tienes la oportunidad debes de aprovecharla. Una ARMY llegó al punto de proponerle matrimonio a Shuge. ¿Quieres saber lo que Yoongi respondió y cómo reaccionó? Quédate conmigo para saberlo. No olvides quedarte hasta el final para ver los saludos. Al llegar a 50.000 suscriptores estaré regalando una mochila de tu miembro favorito de BTS. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video la frase secreta. Quédate hasta el final para saber la frase secreta. Comenta los demás videos y compártelos con tus amigos para que tengas más oportunidades para ganar. ¡Mucha suerte! BTS debutó en 2013 con su canción No More Dream. Desde entonces, el grupo ha crecido hasta tener un patrimonio neto de 100 millones de dólares y una base de fans de más de 30 millones de personas. ¿Eres tú una de esas fans? No es raro que todas sus fans les demuestran su amor cada vez que pueden, con regalos, cartas y propuestas de matrimonio. Y una de esas interacciones emocionó a los fans. Todo ocurrió en un fan meeting, el 17 de mayo de 2014. Hace mucho tiempo. Pero eso no quita lo legendario y emocionante que fue ese día. Durante el evento, Shuge estaba bebiendo agua pacíficamente mientras una fan lo empezó a llamar hombre peligroso, y no le bastó con eso, sino que amenazó con demandar. Pero no te asustes, ARMY. Todo era una broma. Bueno, no la podemos culpar, Yoongi en verdad es demasiado lindo. Al escuchar esto Shuge no pudo evitar sonrojarse y durante todo el evento, se pudo ver a Shuge sonriendo y tratando de ocultar su emoción. De hecho, se arriesgó y la miró muchas veces durante el evento. ¿Te imaginas? Sin embargo, la historia no termina ahí. La fan asistió a muchas otras fan meeting de BTS y en cada encuentro confesaba abiertamente sus sentimientos por Shuge.
Un día, por fin la estrella del K-pop también le respondió, preguntándole inocentemente si lo demandaría primero o lo denunciaría a la policía. Muy divertido. Las ARMYs sabían que a Suge también le gustaba hablar con ella. Las fans se sorprendieron al ver estas adorables interacciones, hasta el punto que comenzaron a esperar que Suge y la fan se casaran, ya que ellos dos eran demasiado adorables para no estar juntos. Pero, al día de hoy, ¿qué pasó con esa fan? ¿Se casaron? Tristemente no. La fan se casó con otra persona, e incluso se lo contó a Suge durante su último evento de firma de fans. Suge lucía un poco triste al escuchar la noticia, pero se ofreció a asistir a su boda. Ella rechazó gentilmente la oferta diciendo que no podrá casarse al ver a Suge frente a ella. Digo, ¿quién la puede culpar? Pero no todas las historias con fans son así de graciosas. Hay otras fans que pueden llegar a límites inimaginables. Por increíble que parezca, los fanáticos pueden ir más allá de los límites para conocer a sus ídolos. Algunas de estas fans ahora han sido incluidas en la lista negra por el sello de BTS, Big Hit Entertainment. Sin embargo, uno nunca puede olvidar lo que hizo una fangirl para robarle un beso a Suge. Siempre que le sucede algo malo a Suge, los fanáticos se compadecen de él y se enojan con quien lo haya hecho molestar. Esto se debe a que es bien sabido entre los fanáticos de BTS que Suge tiene ansiedad social y aprecia su espacio personal. Sin embargo, hay algunas personas, disfrazadas de verdaderos fanáticos, que han tomado medidas extremas para evadir su privacidad. Uno de esos incidentes ocurrió en enero de 2019 cuando un fan sasaen, coreano para un fan obsesivo que acecha a los ídolos e invade su privacidad, intentó besar a Suge. Twitter fue invadido por el enojo de las fans cuando se enteraron de este incidente y muchos hashtags empezaron a hacer tendencia el 24 de enero de 2019. Los fanáticos sintieron muy rápido el dolor por el que su joven ídolo debió haber pasado cuando la fan intentó atacar. Suge es conocido por hablar con los fanáticos sobre lo importante que es su privacidad para él y los fanáticos lo respetan. Pero siempre hay algunas personas que son parte del fandom, pero crean problemas como estos. Y lo peor de estos fanáticos es que son los más ruidosos en las redes sociales. Fue tanto el enojo de las ARMYs que le exigieron a Big Hit Entertainment que demandará a la fan en la corte. Aunque la compañía de BTS no comentó directamente sobre el tema, le han asegurado a los fanáticos que todos esos fanáticos serán castigados con medidas legales. Cuando las ARMYs se enteraron de este incidente, no podían creer que algo así le sucediera a Suge. Esperamos que esto no vuelva a suceder y que las interacciones entre fans y BTS sean siempre tan pacíficas y divertidas como la de la primera fan. Eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado este video, coméntame abajo, ¿qué piensas de estos encuentros de fans? Nos vemos a la próxima.